Es una hija de Kento quien la secretaria. Criador y propietario Aras Don Severo. 57 meses de edad. Vía materna, la secretaria es una hija del 47 que es hijo del caballo de Homero González, descendiente de la línea Arismendi Aristi. La madre de la secretaria proviene de la línea de la familia Soto. Mientras que por vía paterna Kentucky es un hijo de Centurión, Centurión es un hijo de Fido en La Gaviota, Fido es un hijo de San Cruz en Estrellita, La Gaviota es una hija de Santa Cruz en La Gacha. Por su línea materna Kentucky es un hijo de la Chevrolet es hija del Cojo de Viro que a su vez es hijo de Baroy de Don Pachín Chevalier, vía materna es hija de la Mora de Julio Katana que es hija del Cojo de la familia Valdez. Bajo el registro ACPH número 142, nacida el 6 de noviembre del 2015, esta joven potranca ha tenido varias presentaciones en pista. Primer lugar a Gani en noviembre 2018. Primer lugar Feria Agropecuaria Nacional marzo 2019. Por favor, la potranca con el número 20, un ejemplar que a través de toda la competencia mantuvo la misma calidad, la misma sonoridad, el mismo nivel de energía, manteniendo siempre a través de toda la competencia esa secuencia de la patina, esa bonita ejecución del andar para ella. Primer lugar Bellas Formas y primera finalista Campeonato Bellas Formas Agani septiembre 2019. Mejor palafrenero en yeguas segunda competencia de jinetes y amazonas no profesionales en Rancho Texas 2019. Primer lugar yeguas adultas. Gran campeona yeguas adultas segunda competencia de jinetes y amazonas no profesionales en Rancho Texas 2019.
marcado con el número 8. Este es un ejemplar con muy bonita conformación, muy bien llevado por su montador. Un ejemplar que cumple de manera... Un ejemplar que cumple en sus pruebas individual de manera serena. Un ejemplar que hace sus ochos concéntricos, sus giros concéntricos. Un ejemplar que cruza de manera clara por la pista dura. Un ejemplar pulido, bien arrendado y bien llevado por su montador. Para ella, en la noche de hoy, en la segunda competencia de caballos montados por jinetes y amazonas no profesionales, es el Gran Campeonato de Yeguas. Primer lugar y primera finalista campeonato en el Seibo Febrero 2020. En las manos del talentoso y disciplinado José Ángel Jiménez Gutiérrez, esta potranca engalana las pistas con su alegría, finura y notoria belleza.